reunirse con los colectivos más vinculados al sector sanitario para conocer de primera mano cómo ven ellos la situación de la asistencia sanitaria en Ourense, esta es la conclusión. La valoración unánime de todos estos colectivos es, tal como se ven diciendo, que a situación da nosa sanidade é moi mala, na miña opinión, que existe un grave deterioro do servicio sanitario no Concello de Ourense e en xeral na provincia de Ourense. Por esa razón, el alcalde anima a los ourensanos a participar en la manifestación que mañana saldrá a las 8 de la tarde de Os Remedios. A conclusión a que chego después de reunirme con estos colectivos es que Ourense acabará siendo, sin tomamos medidas, un centro comarcal que dependerá de otro centro más amplio, como puede ser Vigo, con un problema es que, si es así, las inversiones en infraestructura van a dirigir dentro de esas unidades de servicio compartido o de esos centros más amplios, las inversiones en infraestructuras van a dirigir a esos centros que atenderán os dalí y os dos alrededores. En otro orden de cosas, en lo que se refiere a la polémica surgida en torno al ERE, que la empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio pretende plantear, la concelleira de Benestar era rotunda al insistir en la postura del concello. Entendemos que está totalmente fuera de lugar a pretensión de empresa de votar a 40 personas. Si votan a 40 personas, no se puede dar el servicio.